La ayahuasca y la chacruna, en las visiones se ve que la ayahuasca es una boa grande, ¿no? Y la chacruna es otra boa, pero que hace de macho y entra para la micción que hace, entra por la boca para poder como dicen, hacer el coito. Entonces, esto simboliza que cuando la chacruna se mezcla con la ayahuasca da el diseño, pero más la chacruna da los colores. Mis pinturas hablan acerca de una educación espiritual para los científicos. Porque no es mis cuadros no son ornamentales de visiones solamente. Hago también cuadros de, como dicen, de paisajes, esos son ornamentales. Pero lo que ahora hago son solamente para estudios científicos. No son sueños, no son nada de eso. Porque todo está sostenido con una explicación que se puede comprobar. El descubrimiento de esto hicieron los sacerdotes incas. Cuando ellos asistían por acá, en donde llamamos, donde dicen Machu Picchu. De allí bajaban ellos para la selva. Ellos siempre lo tenían como la planta sagrada. El ojo del cosmos, del universo. Porque ellos al ingerir esta purga, ellos comenzaban a ver dioses. Uno se puede trasuntar a esferas espirituales altas donde se ve, como dicen, a los divinos, se ve ángeles, se ve saraf, se ven, como dicen, querubines, se ven reinas, reyes, arcontes y un montón de gente del como dicen, de la parte celestial. Y porque es esta purga, si uno resiste mucho, puede sacar tantísimas informaciones, como dicen, del tiempo y el espacio. Bueno, la ayahuasca, en resumen, para mí ha sido una planta que me ha ayudado bastante al descubrimiento de muchas cosas, tanto físicas, metafísicas, y tanto también espiritual, y también algo de moral. Yo no he querido ser un curandero, así nomás por decir voy a ser curandero, ¿no? Sino para investigar qué cosa hay dentro de esto. ¿Hay una realidad o qué cosa pasa o qué cosa hay sobre esto? Y me he venido a dar cuenta que es muy cierto. Yo tengo una escuela, yo los enseñaba, pero no como una escuela, sino así nomás, como vecino. Enseñaba a pintar, a dibujar primero, después a pintar. Entonces, de allí viene la idea ya de, pues mejor, ¿por qué no se hace una escuela? Entraban a la casa y entonces, como era chiquita la casa, iban hasta la cocina y había un altillo por allí, hasta allá estaban, se metían ya, porque ya no daba ya la casita para tantos niños. Entonces, todo así hemos empezado. Bueno, el objetivo de la Escuela de Ushuaiar es primeramente hacer una documentación de flora y fauna y del medio ambiente, de la cosa ecológica. Porque en realidad, si no cuidamos nuestra selva, entonces va a tener que el mundo sufrir, nosotros mismos un invernadero, porque por falta de la selva, el clima, el medio ambiente se está malogrando, viene la contaminación, tantos aparatos que hay ahora, pero para eso están las plantas, los árboles, porque esos son como tanques de oxígeno que están dando para el mundo.
Los que han pasado por acá están trabajando a veces en los colegios como profesores de pintura, otros como profesores de inglés, porque aquí se imparte también la lengua inglesa. Entonces, bueno, otros están trabajando aquí conmigo y otros trabajan en el extranjero también, se han ido por allá. Uscuayar, en quechua arcaico, entre chanca e inca, significa príncipe espiritual o príncipe sabio. Se escogía Uscuayar porque Uscuayar trabajaba mucho conmigo, un príncipe. Era un príncipe que venía, él era de la tribu, me decía, de los Anunnakis, y venía de casi de las Pléyades, por ahí. De ahí venía, sí. O sea, él venía realmente, yo le veía cómo es él, ¿no? Pero es una visión, pues, entonces.